tal, chicos? ¿Cómo? Chicas y chicas de YouTube, hoy les voy a enseñar un unboxing de mi consola edición especial Gears of War, de bueno, de lo que sea, que la acabo de comprar en Sanborns. Y ahorita se las muestro. La saco de aquí. Está un poco... está rota. Muy bien, mire. Está muy padre la pinche consola. Es la mejor que hay. Miren qué chidota. Xbox One S. Déjenme tantito, espérenme tantito. Vamos a ver otra característica de la consola. Y pueden ver su característica que trae. Para los que se quieren animar a comprar una, si tienen la vieja consola, la de videocasetera, para que se animen a comprar una. 2 terabytes. 4K, puede reproducir algunos juegos de retrocompatibles. Incluye sus cables, el juego completo del Gears of War, edición limitada y el control de la edición especial. Manual de siempre, sus aburridos manuales. Disculpen por eso, pero no voy a irme con una pinche mano. Debes de ponerla en su posición vertical. Lo que trae, me decía Gold de un año, su base,
el juego. De prueba con lo dejamos ahí. Lo seguimos. En esta cajita que trae aquí. Aquí trae su cable HDMI. A ver si pueden apreciar bien. No se aprecia bien. Dice High Speed, High Definition, alta velocidad. Y aquí trae su cable de fuente de alimentación. En realidad la consola ya no trae la su cable, su, este, ¿cómo se le dice? Bueno, la fuente fue esta que nos estorbaba en la primera consola que salió, que sacó Microsoft. Ya la trae interna. Va lo chido. Pueden aguantarme tantito, deja voy a ver. Aguanten. Lo voy a dejar. Voy a pausar el video un ratito. Ahí está, como pueden ver, ahí está el apreciable control. Miren qué chulo.
Fregonote el pinche control. ¿A poco no? Pilitas aquí incluidas. Ahora vamos a sacar lo bueno. Hacer esto para acá. Voy a pausar otra vez el video tantito para desenvolver la envoltura. Aguántenme un ratito. Y ahí está la consola. Miren qué chulada. Rasgos de un rasguño. Se puede apreciar como si fuera de veras, no, no está hecho de mentira ni nada. De veras físico, lo hubieran rasguñado de un rasguño de veras, como si hubieran rasguñado en persona la consola. Podemos apreciar la emblema, el escudo del Gears of War por la parte de atrás. Ahí está la fuente de alimentación, sus cables, su entrada de HDMI, su salida, sus dos puertos de HDMI, bueno, sus dos puertos de USB, un puerto de entrada óptica y el otro sería cable de Ethernet. Y el seguro para que no te la robe la consola. Ahora vamos a ver por la parte de adelante, de enfrente. Qué bonita. El botón se puede escuchar. Ahí va. Ya acabamos. Ahorita lo voy a conectar a mi pantalla. Ahorita más adelante seguimos. Otra cosa que también me encontré. Está el diadema para hablar. Y otro control extra. Bueno, pues voy a pausar el video para hacer las conexiones y al ratito regreso.
estamos viendo, ya lo encendí.